debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol. Una entrevista que debo decir, todos estábamos esperando. Agradecemos a Lupita, jefa de comunicación de los medios. También las gestiones que ha hecho Kevin, para que tengamos la oportunidad de tener a nuestro invitado, al profesor David Dóniga, el técnico de nuestra selección nacional. Sabemos que se vienen partidos importantes, así que sin más preámbulo, profe, ¿qué tal? Bienvenido a los entrevistas. Hola, buenas tardes a todos, bien hallados, un placer estar aquí. Kevin. ¿Qué tal, Diana? Un gusto saludarlos, también a todos los que nos escuchan a través de Sonora, y saludar a Emiliano. Habíamos coincidido, Emiliano, yo me incorporé esta semana, sí, con las rotaciones del técnico. Y a mí me mandaron a descansar. Sí, a vos te mandaban a descansar, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal, todo bien? Bien, Kevin, bienvenido oficialmente, muy contento con la incorporación. Obviamente, la calidad de la incorporación hace que tengamos la tarde que tenemos hoy con el entrenador de la Selección Nacional. Un orgullo tenerlo realmente, un placer para la gente del fútbol, tener esta posibilidad de tener una plática con ustedes, realmente un privilegio. Así que esperemos que para usted también sea tan cómoda o tan bonita la plática como podría ser para nosotros. Profe, vamos a dar inicio. Creo que algo muy importante es cómo se ha sentido con esos últimos partidos que ha tenido, con el grupo también de la selección, para ir poco a poco, conforme a una nueva convocatoria, las situaciones que se han dado con unos jugadores también, y el tema de los amistosos que se han hecho. Pues empezando por el partido de los que me hablan, muy cómodo, porque han ido dándose los pasos que yo habitualmente marco con los equipos a los que entreno, tanto desde el principio, donde tuvimos que preparar a un equipo para competir prácticamente en menos de 10 días, en dos bloques de 3 y 5 días. Y aunque es poco tiempo, yo siempre dije que era suficiente para hacer algo importante, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? El resultado de ese partido. Luego vino el de Costa Rica con otro microciclo por medio, donde el equipo dio un desempeño defensivo para mí excepcional. Otra vez con muchos cambios en el roster, ¿no? En los 25 convocados, porque no podíamos contar con jugadores del extranjero. Y luego hemos tenido otro partido, entiendo que no ha sido considerado como un partido, pero para mí me sirvió para la preparación, desde que jugamos contra el combinado nacional la semana pasada y ganamos. Hicimos cosas muy interesantes a nivel ofensivo, estamos más cerca ya de ser contundentes en el área contraria, que es algo que quizás nos faltó en el partido de Costa Rica. Y desde ahí el equipo creciendo y aportando ahora otro cambio más, que a mí me resulta relativamente difícil, porque estoy acostumbrado a que vienen otros 15, se van otros 15, y ahora hay que darles otra vez todas las indicaciones que hemos dado durante 5 microciclos a 50 futbolistas diferentes, y que no me cabe duda de que con el poco tiempo que tenemos sacarle más mayor posible. Yo quiero mencionar algo que lo hemos tocado aquí en la mesa, que fue eso que nos sorprendió cuando usted mencionó 10, 15 días son suficientes para una idea de juego, establecer también situaciones técnicas, tácticas, para una selección y, como usted dice, la variante que ha tenido también con los jugadores. Usted mencionaba de que al momento de ejecutar el primer partido ya se estableció una idea de juego para una selección. ¿Cómo pudo hacer tan rápido esa aceptación también de los jugadores? Vemos jugadores cómodos también en cuanto a la situación de planteamiento, de posiciones que ellos están utilizando. Y me parece muy interesante cómo ellos también acatan rápidamente esa idea de juego. Estamos hablando de futbolistas de alto nivel, estamos hablando de técnicos de alto nivel, que estamos acostumbrados a trabajar
circunstancias de estrés extremo. Yo estoy acostumbrado a que me digan mañana hay que ir a otra parte del mundo porque has fichado por un equipo de primera división de España o de Champions League, y ahí estoy al día siguiente con un informe claro de lo que tengo. Entonces esa costumbre la tenemos, son ya muchos años en la liga haciendo eso, y los futbolistas con los que entreno tengo la fortuna y de poder trabajar con jugadores de mucho nivel. Esos futbolistas aparte vienen a la selección, que para ellos es un orgullo, es una satisfacción, es una ilusión enorme, que no sé si tiene la misma que yo creo que sí, porque es un salvadoreño, que me falta muy poco, estamos ahí empate ilusión, me ganan por poco, y con eso es mucho más fácil trabajar, porque vienen con las orejas, como decimos en España, las orejas de punta, con los ojos como platos enfocados en todos los sentidos en lo que les transmito, y también con la transmisión de información relativamente sencilla que hago, porque hablamos con el futbolista antes de salir al entrenamiento, el entrenamiento practica lo que vamos a hacer, eso hace que no se olviden de nada, charlas individuales, colectivas, todo el trabajo general del cuerpo técnico nos pone en la situación en la que estamos ahora, que espero que siga la dinámica. Si después de 5 microciclos hemos visto que el equipo ha respondido bien, entiendo que ahora con este filtro todavía más grande de futbolistas que tienen ganas porque no han podido estar antes, va a ser mejor. Creo que ese es el punto que, entre comillas, ¿no?, como decía Diana, nos sorprende y también nos alegra un montón. La cuestión de la comodidad en la que se ven a los jugadores en tan poco tiempo de trabajo. Eso nos hace a nosotros también, que somos los opinólogos, a ponerle más ojo en los pequeños. Entre comillas, ¿no?, porque obviamente nos estamos conociendo en el camino. La didáctica con la que usted maneja estas situaciones son óptimas para un jugador o para el jugador del Salvador. Se habrá cansado de escuchar desde que está que el jugador no viene formado de una forma correcta a la que probablemente usted está acostumbrado en Europa y en la elite, y entonces la mayoría de los técnicos que vienen a trabajar aquí o los opinólogos también lo ponemos como una excusa, una barrera o un condicionante. Y en ese aspecto, y a mí se lo digo con toda sinceridad, me alegra mucho que usted esa barrera y esos condicionamientos no les preste atención, sino que al contrario, que preste atención en los pequeños detalles y en la concentración o en la actitud que tienen los jugadores de querer aprender. Si bien algunas cosas no las pudieron aprender a los 14, 13, 14, 15, que lo aprendan a los 20 o a los 25, tal vez para la elite está tarde, pero ellos están en este momento aquí con usted, y si no aprovechan este momento para aprender, seguramente no van a tener otro. Así que creo que por lo que vamos sintiendo de las sensaciones, tenemos un entrenador de acuerdo a lo que necesita el tipo de jugador que se ha desarrollado aquí en El Salvador o con la característica del salvadoreño. Te lo firmo ahora, lo que has dicho. Sí, sí. No. Lo que pasa, bueno, yo no nací en El Salvador, elegí vivir acá, tengo casi 30 años de vivir aquí, y siempre he visto ese discurso, ¿no?, como un condicionante. Y uno realmente, estando un poco en el medio, entiende que hay jugadores buenos, regulares y malos, pero que hay muchos jugadores que quieren aprender y no tienen la posibilidad. El condicionante del resultado siempre hace que no haga o que no se quiera hacer un trabajo completo con ellos, ¿no? Y que pasa lo que ha pasado en los últimos 20 años, que se va un entrenador, traen a otro completamente diferente, de cero, se cambian jugadores, se cambian procesos, se cambian formas de jugar, y realmente no queda nada de eso, ¿no? Parecería que quemamos lo que se siembra y se vuelve a sembrar algo nuevo, y de lo que se fue no quedó nada. Entonces parecería que ahora se están sentando las bases para algo que quede, que se pueda ver, para que quede para futuro. Ojalá que lo que pedimos siempre, usted se pueda quedar 10 años, o sea, desarrollar completamente una generación de jugadores, terminar de desarrollar a los que se van y que los que vienen vayan ganando minutos para poder guiar ellos a las generaciones que vienen. Ojalá que es el deseo de nosotros. Sí, ojalá sea así. Los procesos se tienen que,
que tienen su espacio, su tiempo. No se puede pedir que los frutos salgan antes de lo que la naturaleza lo permite, y en el fútbol lo natural también es que esa coordinación y esos elementos que de forma rápida parece que conseguimos engranar, ¿no? Cuando llegamos y fuimos capaces de competir, y no es fácil igualmente mantenerlo en el tiempo si no hay una continuidad. Exacto. Eso es obvio. Tenemos un proceso muy bonito de cara al Mundial, que con 2 años y medio de trabajo podemos lograr algo que va a ser para mí un salto en todo, ¿no? Porque todos los que estamos aquí no hemos podido vivir prácticamente el último Mundial de Salvador. Yo era un niño recién nacido, y a la vez tenemos un proceso muy bonito en esta federación para poder hacer que los que vienen de atrás se vayan incorporando a esos éxitos, y es mucho más fácil que ellos incorporen sobre la victoria que sobre la derrota. Claro. Y no solo sobre la victoria en cuanto al resultado, porque el resultado es algo que no se puede manejar en el fútbol, pero es lo que estamos obligados a hacer, sino que los procesos que van dando resultados, no en numérico, sino en ver que los futbolistas mejoran, en ver esos datos objetivos, esas métricas que hace que veas y que te des cuenta realmente que el equipo está mejorando, ahí es donde se pueden sumar ellos y van a crecer más y van a hacernos crecer a los otros. Así que son dos objetivos complementarios que a la vez se pueden llevar en conjunto, que es luchar por ese Mundial en 2026 y que las generaciones que están viniendo vayan creciendo al calor de lo que está creciendo también en la mayor, que es la que todo el mundo ve. David, bueno, bienvenido aquí a los ex. Consultarte, después de este par de meses, porque en realidad parece que lleva mucho tiempo, pero estamos hablando de 2 meses, ya han habido varios partidos. Yo igual, con lo que tú comenzabas, tenía esa pregunta, después lo vamos a ir desarrollando, el tema de tanto cambio de jugador, pero es también porque hay que irlo viendo, el desarrollo y cómo afrontan ya no el entrenamiento, un partido contra Costa Rica, que me pareció fenomenal también eso. Personalmente, tal vez ahondar en esa situación. A mí el partido de Costa Rica siempre me pareció excelente por los condicionantes. Acaba de hacer un cambio de roster de 15 jugadores y la mayoría de ellos ni siquiera había tenido minutos de entrenamiento con usted. Eran 5 debutantes también. Entonces, ahondar en esas situaciones también me parece bien. Sí, y preguntar de estos meses para acá, ¿qué te ha gustado, David, de lo que has vivido, de lo que has visto en la selección, y qué aspectos crees que tenemos que ponerle más énfasis de mejora? O sea, lógicamente ya planteando tu idea, tu línea de trabajo, ¿qué es lo que has visto que te ha gustado y qué sentís que todavía nos hace falta apretar a tuercas? Me ha gustado, o sea, todo lo que he vivido me ha gustado, porque todas las cosas que yo he vivido desde que estamos aquí son necesarias para poder seguir en este proceso, y estamos donde estamos gracias a eso. Si me enfoco quizás en los aspectos de donde yo veo que puede haber un crecimiento, un desarrollo, te comentaba antes a nivel futbolístico en el tema ofensivo, estamos en un momento en el que veo que el equipo va cada vez acercándose más al área, va siendo más contundente en sus llegadas. El otro día me gustó mucho, ¿no?, que en el partido que te digo que jugamos contra el combinado nacional tuvimos mucho más acercamientos al área, hicimos 2 goles, tuvimos más ocasiones. La presión, la salida de meta contraria, el asfixiar al rival, se nos está funcionando muy bien. Nos está funcionando muy bien el jugar en campo contrario y evitar contraataques, porque estamos protegidos y porque robamos tras pérdida con suma facilidad. Se nos atraganta de vez en cuando la salida de balón, pero a la vez tenemos salidas de balón muy interesantes, con lo cual te das cuenta de que la cosa va fluyendo, y cuando el futbolista enganche esa confianza y vea la superioridad que se genera al inicio, va a estar mucho más cómodo todavía, y no van a salir 1, 2, 3, sino van a salir prácticamente todas las situaciones. Jugamos en largo y somos peligrosos, jugamos en corto y nos protegemos por dentro y también progresamos. Solamente ese detallito de mejora a la hora de llegar y finalizar es lo que tengo la sensación de que vamos a ver un cambio cualitativo en estos 3 partidos, y es algo de lo que me he estado ocupando sobremanera en este tiempo, porque en los 2 partidos que vimos me faltó eso. Digo, el equipo está bien, tiene iniciativa en salida, tiene en campo propio, en campo contrario, tiene iniciativa para tener balón, presionan muy bien, con mucha intensidad, con un ritmo muy alto,
incluso desordenados, roban, el equipo rival le cuesta mucho salir de la presión y luego quizás en tres cuartos uno falta el último centro, el último pase. Ahí es donde entiendo que puede haber un cambio en estas tres jornadas de Perdón, pero me sonrío porque tiene que ver con un mal que tiene que ver con la definición. Nosotros hemos tenido algunos delanteros en buen momento en el país, la selección ha tenido buenos momentos de fútbol con buenos jugadores y siempre fue el punto medular, la definición. Un equipo que tal vez por momentos generó mucho o en otros momentos no generó tanto, diferentes selecciones en el camino, y siempre fue el gol lo que nos condicionó en todos los resultados a ser competitivos o a dar un salto de calidad para tener una competencia mayor para las selecciones. Siempre esa situación fue o es un gran condicionante, la definición. Así que si el que usted diga que está muy contento con eso y está cerca de llegar al óptimo que necesita, para nosotros como aficionados de la selección es fantástico. Ah, es un mal endémico del fútbol, lo que más vale son los goles. Claro. Y no hablo solo de la definición, sino también de cómo llegamos, ¿no?, a las zonas de definición. Sí, la forma. Hablando del partido de Costa Rica, la verdad es que tuvimos dos ocasiones muy claras dentro del área, que sí. Una la pegamos al aire, otra nos dieron un penalti que pudo ser, que si estamos un poco más listos y nos dejamos caer hubiera sido... Pero luego no tuvimos la contundencia para buscar centros. Y ahí no estamos hablando tanto de la definición, porque quizás si no le llegan a los delanteros no tienen esa opción. Entonces desde ahí te digo que la semana pasada me dio ese tufillo positivo. Digo, qué bien, ¿no? ¿Qué paso hemos dado hacia adelante, donde vemos que los jugadores van al espacio, que hay llegadas, que robamos y contraatacamos, que acabamos las acciones en tiro, que acabamos los balones por banda, acaban en el centro? Y eso me da una buena sensación de cara a lo que viene. No quiero meterme en un punto, hablando de esto, del último partido que tuvo ahí en la Universidad Centroamericana. El goleador fue Javier Fernández, ¿no? Sí. Y no lo quiero comprometer tampoco con los cuerpos técnicos, pero ¿qué le sugiere a usted? A Fermán contra Miami lo usó por adentro, ¿no? Como un segundo delantero, y que en su equipo juegue tanto por afuera, que esté tan lejos, digamos, de su zona de donde él rinde mejor, ¿no?, que es dentro del área, porque obviamente por características y por capacidades él es más un delantero por adentro que por afuera. Pues fíjate, vamos a sacarle lo positivo de eso. Sí, sí. Si yo tengo a Fermán dentro de la organización de mis filtros y mis informes como un delantero centro para jugar con dos puntas o con uno, porque también puede jugar como un punta solo, es un tipo que va constantemente al espacio, por poner el ejemplo de Javi, pero sirve para todo, ¿eh? Sí, sí. Todo. Tener un futbolista que en su equipo juega de una manera y que nosotros podemos utilizar en otra, ya nos da dos opciones. Claro. Y a su entrenador también. Y a la vez, si tenemos un futbolista muy especializado en una posición que está acostumbrado a jugar de manera parecida como lo hacen con nosotros, la adaptación es muy rápida. Okay. ¿Bien? Entonces, lejos de buscar situaciones de easy, no, al revés. Yo lo que veo es positivo. También por nuestra parte tenemos que hacer lo posible por no volver loco al chico. Y claro, yo lo más normal... Sí, a veces la sobreinformación... ¿no? Sí, también que claro, sí, imagínate, juega un día de lateral, otro día de medio centro, otro día de central, el siguiente juega de media punta, el chico no va a dar su rendimiento. Hay una cosa que hablo yo siempre con los futbolistas cuando nos encontramos por primera vez y les cuesta abrirse porque se les hace extraña la pregunta, que es ¿dónde te sientes feliz jugando? Cabal. Claro, si él me dice dónde disfruta, yo podré sacarle más rendimiento ahí. Otra cosa es que tenga cabida o no, pero yo soy seleccionador. No soy un entrenador que tiene 24 disponibles durante todo el año. Puedo elegir qué jugador viene a una posición específica. Y también puedo adaptar el sistema a las características del futbolista que tenemos. Tenemos buenos extremos en El Salvador. ¿Cómo no vamos a jugar con extremos? Tenemos buenos delanteros, podemos jugar con uno, con dos. Tenemos buenos mediocentros, podemos jugar con dos, con tres. Hasta con cuatro mediocentros, ¿por qué no? Entonces, para mí es una virtud el que el jugador juegue en otro puesto, porque si el entrenador le pone ahí, sabe cosas que yo no sé, y si yo le utilizo en otra posición, en un momento dado puedo tener esa versatilidad. A ver, con respecto a eso, ya metiéndome un poco en el aspecto técnico, y quería saber tus valoraciones, David, respecto a los partidos que han habido, porque, y es lógico, ¿no? Es tu sello, al final es como tú estás decidiendo y estás trabajando el día a día. Lo que yo mencionaba, el hecho de jugar con los tres centrales, no sé, esta es apreciación mía, lógicamente, y para eso estamos aquí, para conversar.
No sé si le cuesta al jugador salvadoreño como adaptarse a eso. Ha sido mi percepción, no sé cómo lo has visto tú, de tener esos carrileros, porque en cierto momento se me ha ido el nombre del chico de limeño que jugó como... Sí, como, Alvarado. Alvarado fue, ¿no? Sí, o, fue, no, fue, no, no, Tereso Benito, sí. Un momento que sí, tal vez en la ida se quedaba mucho, se quedaba prendido, como por la falta de, tal vez, de conocimiento, ese tipo de posición. Y si vas a seguir jugando con el equipo de esa manera, así ves a El Salvador, o en algún momento con línea de cuatro, replantear un poco. Fíjate que el equipo, cuando ataca, se ubican tres, incluso cuatro futbolistas en la primera línea, con el objetivo de generar superioridad, pero luego defiende también con 4 y 4-2 muchas veces. Sí. A ver, la presión, nos vamos a un 4-3. Ya estoy dando demasiadas pistas argentinas. Pero lo que te quiero decir es que el equipo nunca tiene el mismo sistema dependiendo de la fase de juego en la que nos encontremos o de la zona del campo en la que estemos. Cuando el balón está en primer tercio del campo contrario, vamos de una manera; cuando estamos en el segundo tercio, vamos de otra; y en el segundo tercio y el último tercio tenemos variabilidad para defender el área con 3, con 4, con 5 futbolistas también. No, y, perdón, y en ese aspecto, alguno de, como hablaba recién, de las características de los jugadores y el equipo donde jugaba. En el partido con Miami, obviamente jugó Cristian Martínez, que ya tenía algunos partidos con la selección, y él hace muy bien eso con la línea de 3, porque en su equipo lo hace. Cuando el equipo ataca por los costados, no queda descompensado nunca, porque él es el, entre comillas, cuarto zaguero. Y usted crea una línea defensiva sólida, por lo menos para que no nos sorprendan. Sí, bueno, así es. Esa es una de las cosas que son una ventaja. Claro. Adam Clímaco está jugando de central izquierdo en una línea de 3. Bueno, pues es más transferible si tuviera que jugar en esa posición. Profe, yo por quiero un ejemplo, ¿no? Acerca de esas variaciones de sistemas que ustedes hablan, conforme a las fases de juego, creo que es importante adaptarla también a cómo se van presentando también cada uno de los equipos a los que vamos enfrentando. Hay entrenadores que están acostumbrados a esas variaciones de esquemas conforme el partido se va suscitando, y la adaptación de algunos jugadores quizás es un poco más difícil. Y usted, me imagino que debe ser aún más difícil no tenerlos a un 100% en cuanto a los entrenamientos. ¿Cómo ha sido también ese proceso de adaptación de variación de sistemas? No sé si lo ha hecho conforme vaya a un partido, porque vemos una idea de juego, se dijo transición, ofensiva, defensiva, fases de juego, pero va a ser importante también al momento de que, si una selección no es planteamiento como se ha estudiado, me imagino que tiene que variarlo conforme vaya pasando el juego. Sí, hay muchas formas de enfocarlo. El entender que el rival es tu referencia es el libro de muchos entrenadores. Yo he tenido etapas en mi vida en las que el rival ha sido mucho más importante, otras en las que he tenido menos valor, pero siempre ha tenido valor, puesto que estamos hablando de que conocer al rival y conocerte a ti mismo es la clave para poder ganar una batalla. Sin duda, es una referencia, incluso como a nivel propio yo preparo al equipo, porque todo lo que son fortalezas mías, tenemos que enfocarlas conociendo cuáles son las debilidades del rival. Es obvio que no te vas a encontrar exactamente lo que tú esperabas, pero si sabes que es un equipo que flaquea por la banda derecha y porque ahí se generan inferioridades numéricas, porque hay un jugador que se queda colgado, sabemos que con nuestro sistema tenemos herramientas para llegar por ahí. Como cuesta tanto hacer que los futbolistas se coordinen, y que trayendo gente nueva, que ya en un equipo es difícil, pues imagínate en una selección donde no nos vemos nada más que cada 2 o 3 meses, a veces más porque hacemos microciclos, pero lo más normal es que sean cada 2 o 3 meses. Si yo, cada vez que llega un equipo, me tengo que adaptar a los míos a lo que hace el rival, cuando ni siquiera lo mío está bien estructurado, me resulta muy complicado. Entonces yo parto de lo contrario. Yo intento afianzar el sistema, mi organización, mi estructura al máximo. Que esté muy claro. 3 aspectos muy sencillos, que tengan prácticamente automatizados a nivel de organización de partida, y a partir de ahí les enseño el rival. Yo digo, fijaos aquí, fijaos lo que pasa cuando pierden. En el lado opuesto hay espacio para ir a correr al campo contrario. ¿Y qué hacemos a través de nuestra forma de robar cuando perdemos? Ese es el primer foco. Pero el fútbol es complejo y las situaciones que se dan son completamente abiertas, no se tienen que dar como... Pero sí que el futbolista necesita la seguridad de que el entrenador le plantea una organización de partida sólida y que conoce al rival. Y ahí también ellos se vienen arriba y a partir de ahí son más libres. Si tú le das a un jugador unas pautas muy claras de dónde tiene que ubicarse,
lejos de enclaustrarle o lejos de cerrarle, le está dando libertad, porque cada uno va a estar en su lado, todo el mundo está posicionado, cuando recibe el balón puede ser el mismo porque sabe que donde él mire van a estar colocados sus compañeros. Vamos a hacer una pausa, regresar continuamos con la entrevista con el profesor David Dóniga, el técnico de la selección nacional. Los ex del fútbol, regresamos. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Continuamos con los ex del fútbol. Continuamos con más de los ex del fútbol. Un saludo a todos los que están a través de Radio Sonora y también a través de la plataforma de YouTube de los ex del fútbol. Continuamos hablando con el profesor David Dóniga, el técnico de la selección nacional, y también le presentamos a continuación la convocatoria que ha hecho el profesor de cara a sus 3 encuentros amistosos frente a Bonaire, Argentina y la selección de Honduras para la fecha FIFA correspondiente al mes de marzo. Los guardametas: Mario González, Oscar Pleites, Tomás Romero. Los defensas: Rudy Clavel, Julio Cibrián, Adán Climaco, Jorge Cruz, Melvin Cruz, Germán Fuentes. Los medios: Darwin Serén, Brian Tamacas, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Cristian Martínez, Amando Moreno, Mayer Gil, Pablo Puñed, Kevin Santamaría, Jairo Enríquez, Diego Flores y Nelson Flores. Y en la ofensiva tenemos a Brian Gil, Javier Fermán, Nelson Bonilla y Nathan Ordaz, los convocados por el profesor para estos 3 encuentros de la fecha FIFA. Profe, la pregunta que todos le queremos hacer es la situación que usted daba, lo esclareció muy bien en esa conferencia de prensa, pero creo que es importante también externar esa situación que se ha dado con los jugadores que usted ha convocado, que declinaron, como usted lo dijo muy bien en la conferencia, que son Zabaleta y Roldán. Casi te asfixias con los medios, ¿eh? Demasiados volantes he metido, ¿no? No te deja el tiempo para respirar. Mira, hay tantos futbolistas en El Salvador con ilusión, con motivación por venir a selección, es decir, todos, que hablar de los que no quieren venir, huelga. Y creo que todos estamos de acuerdo, en esta mesa unos pueden que no, profe, todos tenemos nuestro punto de vista, pero siempre hemos hablado del amor a la camiseta, es algo muy importante para cualquier futbolista profesional, no profesional. La ilusión de un niño es estar en una selección, y vamos a dejar de lado ese tema porque usted ya dijo que no. De hecho, yo le preguntaba, y te voy a decir algo, previo a que vinieras, porque Emiliano vistió la camiseta de selección una vez. En Panamá. En Panamá, justamente. Oh. Para la eliminatoria 2006. Aunque no parezca, el señor que está ahí era yo. En otra vida, ¿no? Obviamente en otra vida. Y le preguntaba, ¿te hubiese gustado jugar más en la selección? Yo te dije, sí, eso te lo dije fuera del aire, cuando entramos, estamos aquí. Y vos te morías de ganas, ¿no? Mira, yo creo que para no... Me muero de ganas todavía. Para no desaprovechar a David, pero yo lo decía igual en otro tema, tal vez lo abordamos en la mesa nosotros, pero yo creo que son situaciones diferentes, sí. Porque yo sí no metería, después de conocer ciertas cosas, a uno y a otro. Parece que vienen en combo, ¿no? Zabaleta y Roldán, pero no vienen en combo. No, cada uno tendrá sus diferentes y en su momento lo hablamos, pero... Bueno, sigamos entonces con la... El tema de la convocatoria, creo que también todos nos hemos preguntado, pero bueno, yo soy preguntona. El tema de la convocatoria de Kevin Santamaría a muchos nos sorprendió.
¿Nos puede explicar también a qué se debe esa convocatoria? ¿Qué? Las convocatorias están en función de muchos factores. El nivel del campeonato en el que juegan los chicos. Cuanto mayor sea el nivel del campeonato, más valor tiene para la selección tener a futbolistas que están compitiendo al máximo nivel. A nivel de fútbol, del futbolista, del propio futbolista que ni tiene y que viene entre los 25 que vienen y los tantos que se han quedado fuera, tienen nivel para jugar en la selección, obviamente. El rendimiento en el que esté ahora mismo el futbolista, las sensaciones que tenga yo de las necesidades en cualquier momento de cómo jugar, de vamos a tener variantes, si jugamos con 4 en medio, si jugamos con 5, si jugamos con 3. Él, como todos los compañeros, cubren las necesidades que en este momento, por nivel de liga, por nivel de competencia, por rendimiento, por competencia interna también dentro de los jugadores disponibles, tenemos a nuestra disposición, valga la redundancia, y por eso está dentro de la convocatoria. Sí, hablábamos del tema de los volantes, usted decía cuántos volantes convocados, pero me parece que es enriquecer también una selección que necesita variabilidad en cada sistema de juego, usted lo ha mencionado, hay un sistema de juego que usted representa, no le vamos a dar pistas tampoco a los rivales, que eso va a ser importante, pero hay que recalcar también algo, es la convocatoria de Nathan Ordaz, estábamos esperando esa convocatoria, ya que es un jugador, como se dice, con proyección y que se espera que aporte también a esta selección. Pues mira, Juan, yo encantado, si además acierto, porque a todo el mundo le gusta la idea, es un futbolista que dentro de ese nivel del que hablamos, de esas referencias, de esa multitud de factores, entra en la ecuación, una liga potente dentro de las que nosotros manejamos como filtrado, quizás la más potente de los futbolistas que tenemos. Porque también tenemos jugadores también en Holanda, pero en segunda división. Sí. Tenemos jugadores en otras primeras divisiones extranjeras, pero no son eso. Perú es un campeonato importante, Colombia, como no. Y entonces, dentro del nivel que tiene, además está compitiendo en una liga importante y además tiene fútbol que nos puede aportar cosas, características diferentes con respecto a los otros delanteros. El combo entra perfectamente y me alegra mucho el que os haga también ilusión, porque bueno, todos queremos verlo con los compañeros. Ah, me alegra volver a ver de azul a Jairo, ¿no? Que sabemos que por temas migratorios no había podido, pero para mí de estos jugadores que estando con la selección se ponen la capa. Sí. Son muy diferentes. Vos los puedes ver en su equipo, no te rinden igual, pero con la selección es de los más desequilibrantes que tenemos. El caso de Pablo también es muy profesional. Me gustaría ver cómo va a casar, un jugador muy, muy inteligente, y no digo que los demás no lo sean, pero es un tipo que se ha mantenido en una liga europea, ganando títulos. Ha estado trabajando, nunca se ha dudado de su talento, pero que no es un lugar fácil para claro, vivir, ¿no? Fuera por de, todo, de, por fútbol. Todo. Ese es un punto, justamente con los chicos hablábamos antes de lo que generaba Pablo Puñoy, que a mí me parece también un jugador muy inteligente, bueno, así que es súper rápido, súper talentoso, pero es inteligente y hace en sectores de la cancha las cosas simples, que siempre Zidane decía, ¿no?, que lo más difícil del fútbol es jugar simple. Y en ese aspecto creo que él tiene una forma de jugar simple. Ojalá que se meta en la dinámica de juego que usted pretende para la selección. Ojalá, le sumarías a más medios de calidad como los que tenemos y como los que se han quedado fuera, que hacen más difícil mi trabajo y es una alegría en la competencia para la selección. ¿Cómo estás preparando los partidos, David? Porque, bueno, en una semana ya sabremos el resultado contra Bonaire. Ya habrán anotaciones después de ese partido en Washington. Y, bueno, a una semana casi estar enfrentando a Argentina. La verdad que, no sé, algunos ex técnicos, tal vez viendo desde afuera ahora, desde donde estén, te tendrán envidia por el tema de los partidos que has tenido, Inter Miami, digo, lo que se viene ahorita. Incluso hasta el mismo Cádiz, que es algo representativo para el país, eliminatoria mundialista. La verdad que un semestre intenso, interesante, pero centrándonos en lo que viene, ¿cómo estás preparando ya todo para los partidos? El orgullo lo tengo yo por dirigir la selección. Eso es lo que realmente me hace feliz, estar aquí, que es donde quiero estar. Lo otro es consecuencia de estar en una selección grande y de jugar contra grandes equipos. Pero para estar en la selección, para poder enfrentarte a su equipo, tienes que estar en selección. Y eso es lo que a mí me enorgullece por encima de lo otro, que es consecuencia de ello. Los partidos los estamos preparando como preparamos todos, como si fuera el partido más importante de mi vida.
y como tenemos tres, pues vamos a centrarnos en el primero. Ahora mismo tengo toda la información, tanto la que he aglutinado yo como el cuerpo técnico y que tenemos de informes, imágenes y todos los datos preparada para que cuando terminemos el partido con Bonaire empecemos con el de Argentina y cuando acabemos el de Argentina empecemos con el de Honduras, pero ahora tengo todo el foco puesto en Bonaire y siempre es el mismo, la misma estructura y os lo cuento si queréis. Tenemos las imágenes en vídeo de lo que han sido los partidos rivales, las imágenes de nuestros últimos partidos combinada también con algunas de entrenamiento donde sacamos cosas puntuales que nos pueden ser útiles, una plantilla de imágenes también que sirven para ver dónde queremos estar en posiciones concretas del terreno del juego para ir a la presión, para defendernos, para atacar, y con eso es un montaje, una presentación que a los chicos les ofrecemos previo a los entrenamientos para que lleguemos al terreno de juego con la idea muy clara de lo que vamos a hacer. Cuando vayamos a trabajar prioridad ofensiva, el ataque, cómo defiende el rival. Cuando vayamos a trabajar prioridad defensiva, cómo ataca el rival. Cuando vayamos a ver el balón parado, cómo defiende y cómo ataca. Y en dos días poder preparar el partido de Bonaire con todas las garantías de poder rendir al máximo. Y en eso estamos. Hoy estaba cerrando algún detalle. He hecho en falta que llegue ya el momento, ¿no? Porque si no le voy a seguir dando vueltas a las vueltas y va a llegar un punto en que... Porque tengo un detallito más. Y si aquí metemos un desmarque de ruptura porque hay un espacio libre, o esta imagen la quito y la pongo, que llegue ya y así dejo de inventarme cosas. No, y en ese aspecto voy otra vez a una pregunta anterior que tenía que ver con los modelos de juegos de los equipos, de los jugadores que usted llama a la selección. En ese aspecto, y viendo que todavía está, entre comillas, viendo jugadores, no conociendo jugadores, el jugador que ha sido más recurrente en estos últimos campamentos, ¿se lleva información a su casa para tener una retroalimentación y cuando vuelva a la selección, en el caso de tener que volver, vuelva con la información fresca o que venga más actualizado? Les damos mucha información durante el campamento. Okay. Y para evitar más agobios, ¿no? Con esas charlas individuales, colectivas diarias, previas, con las charlas post-entrenamiento donde nos juntamos por grupos, por líneas o de manera individual para datos concretos del rendimiento que sea, más luego toda la métrica de los GPS y los dispositivos, que ahora hemos hecho un convenio con una marca muy potente, con la mejor precisamente seguramente del mercado con la que vamos a trabajar, y vamos a tener datos poniendo también a la selección y a la federación a un nivel tecnológico máximo. Toda esa información también se la llevan los clubes, hay un contacto con los entrenadores y con los preparadores físicos constante, y cada microciclo tienen un informe posterior donde tienen la carga concreta que se ha realizado, cuáles son los datos objetivos que se han dado con los dispositivos y que les permite a ellos también saber qué orden y qué trabajo pueden coordinar con el que hacen ellos en sus clubes. También estamos a disposición de los clubes y de los propios técnicos de cada equipo para que cualquier duda se la podamos resolver, y la fluidez del diálogo es bastante grande. Yo creo que sería un poco demasiada carga para el jugador que se lleva esa información, porque va a su equipo al día siguiente y tiene que estar cambiando el chip él, ¿no? Okay. Y si lo hubiera, desde el punto de vista, pienso que le podría confundir más que ayudarle. Okay. Profe, algo que se había perdido era ese contacto de un técnico de selección con el técnico de los entrenadores de la primera división. ¿Ha sido fácil ese tipo de acercamiento con cada uno de los técnicos? También hay una comunicación, lo vimos en el caso de Narciso, esa convocatoria del microciclo pasado. Usted lo convoca, Narciso, me imagino que hubo una plática entre entrenadores y decidieron dejarlo mejor con su equipo, pero ese tipo de conversaciones es importante también, porque usted tiene... Habla de métricas, habla de números, eso nunca mienten. Me imagino que también se los pueden brindar a ustedes, aparte de cada uno, claro, de los cuerpos técnicos. Es una experiencia que ya yo puse en práctica en mi anterior proceso de trabajo en selecciones. Me parecía imprescindible porque ellos conocen al jugador mejor que yo, ya que están más tiempo, y yo conozco mejor que nadie lo que se hace aquí. Con lo cual, esa información es un bucle de alimentación importantísimo para ambos. Aparte de que ellos tienen sus inquietudes, yo tengo que cuidar también de ellos. Son entrenadores que tienen sus objetivos, están en una liga en la que están jugando mucho, y yo con las convocatorias provoco cosas en sus equipos. Claro. Y a la vez yo también puedo beneficiarles, ellos me pueden beneficiar si ellos me dan información sobre los jugadores que están en mejor momento. De repente aparece un niño de 18 años que no estaba en ningún papel y dicen, llévatelo, he tenido experiencias muy buenas en
mi anterior proceso en la selección, donde los mejores scouts han sido los entrenadores de los clubes, y hay que ser poco humilde para no valorar eso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de que estamos todos a un nivel técnico y a nivel humano de igual a igual, todo fluye muy bien y ellos aportan y yo aporto. Ha sido sencillísimo. Desde que hemos conseguido ya enganchar a todos los entrenadores por tema de contacto nada más, para, ha sido encontrar el contacto de cada uno, ponernos en contacto para la redundancia, y ha sido súper fluido. Todos han estado a disposición para lo que se ha necesitado, yo estoy a disposición de ellos para lo que necesitan. Cuando necesitan algo no tienen nada que llamarme y yo contesto, y viceversa. La verdad es que ha sido muy agradable, y a la vez también el cuerpo técnico en contacto con el resto del cuerpo técnico, y todo de una fluidez que yo entendía que iba a ser así, que no me cabía ninguna duda porque ya había tenido experiencia anterior positiva. David, yo tengo una pregunta y me surge por los tiempos, ¿no? ¿Cómo ves el hecho de que haya poco tiempo para preparar el partido de Argentina? Todavía sigo armando un poco en la cabeza el itinerario, ustedes sabrán mejor, y por el tema de descansos y demás, ¿no habría sido adecuado en no tener el partido contra Bonaire? Pregunto, o también van a tratar de tener unos equipos diferentes, porque da para poder tener alineaciones diferentes. Por el hecho de los traslados, sé que Filadelfia, lógicamente, está cerca de Washington, pero, digamos, son en 48 horas, dos partidos y contra el campeón del mundo. No sé cómo... Bueno, ahí está. ¿O qué valoraste para tener ese partido? Yo no he elegido, yo he aceptado. Cuando se me preguntan cosas, yo doy opinión, pero cuando no se puede elegir y es lo que hay que ir adelante con todo. Y lo que hay que hacer es adaptarnos a esa realidad. Esa realidad son dos entrenamientos y un partido, entrenamiento y partido. ¿Cómo hacemos? Exacto. Yo también soy licenciado en ciencia física y deporte, he trabajado en todos los redes del fútbol, sé lo que es la cuantificación de las cargas y cómo impacta el entrenamiento, y dependiendo de qué día y cómo se entrene, en el rendimiento del jugador y en su fisiología. Y con todo el cuerpo técnico, hablando de las necesidades, ha sido muy fácil llegar al consenso de cómo distribuir las cargas. Es necesario que el partido, obviamente, si alguien juega 90 minutos, va a estar muy difícil que juegue con Argentina ni siquiera unos minutos, porque estará fatigado, está en un proceso de recuperación todavía ese viernes, con lo cual utilizaremos el partido de Bonaire como una carga más, intentando regular los minutos para que el jueves todo el mundo pueda entrenar en mejores condiciones que si fuera un entrenamiento de recuperación. Con lo cual es adaptar las cargas a eso, es valorar los minutos, llevamos jugadores para poder hacer dos once iniciales y puede quedarse gente fuera, con lo cual establecer esa semana de entrenamiento con Bonaire por medio no ha sido de tanta dificultad. Imagínate, a lo mejor habríamos hecho un partido entre nosotros un miércoles sin tener un partido de sí, competición, ¿no? Así como el que se llevó a cabo la semana pasada. La distribución de las cargas podría haber sido diferente. Es un tema fisiológico que está bien resuelto. Y lo otro, yo sé que no te corresponde a ti esto, pero bueno, no sé, y no sé si ya se habrá resuelto. Tenía entendido desde hace tiempo, pues, y no he hablado tampoco con nadie que vea este tema, por eso te digo, no te comprometo directamente a ti en la pregunta. Por ejemplo, el tema de Ordaz, que sé que por temas de papeles todavía que tendría que verse, no sé si solo puede disputar el partido contra Bonaire, porque hay ciertas cosas que hay que resolverse. No sé si es así o estás al tanto de eso. Desconozco si él tiene resuelta su situación, si puede jugar con eso. Tenía conocimiento yo hace rato, ¿no? Sí, o sea, no sé eso. Cómo estará hoy, por eso lo digo y también aclaro de que. Sí, sí. O sea, puede ser que ya esté resuelto y no esté enterado yo, pero. Tampoco tengo yo ni la responsabilidad ni en mi mano el cambiar la situación, sí, por eso, burocrática de un chico. Eso lo gestiona la federación. Si yo cuento en un partido con él, la idea es que esté todo el campamento, obviamente, se nos han convocado 25 jugadores. Pero si puede jugar con un partido, tendrá que jugar un partido. Son cosas que se escapan. Y no había otra opción tampoco de ver a Nathan que no fuera en este campamento. Claro. Porque antes no podía venir y hasta junio no puede venir otra vez. Con lo cual era necesario verlo. Y a mí deportivamente es un jugador que ha encajado en esa serie de factores y que tiene cabida en esta convocatoria. Espero poder utilizarlo lo máximo posible. Profe, hay un tema, creo que
a todos nos tiene en vilo esa situación. No se ha hablado, es cierto, el funcionamiento es importante en una selección, al mismo tiempo que en un equipo, pero también el resultado es algo importante y algo que desea, creo que toda la afición salvadoreña, ese primer gane. No le puedo preguntar cuándo va a venir, porque usted tampoco puede ser el mago que tome las decisiones, pero estamos cerca de tener ese gane, de que poder decir obtuvo una victoria la selección de El Salvador y ese primer gane pueda estar en estos partidos. Estamos cerca, claro que sí. Tenemos 3 partidos por delante. No hablo del campeón del mundo, al que también vamos a salir a ganar. Sí. No nos lo ponen fácil, jugar con el campeón del mundo no nos lo ponen fácil, pues nosotros lo afrontamos, pero tenemos el primer partido por delante el próximo miércoles y es el que todos deseamos que sea la primera victoria después de tanto tiempo. Desde mi punto de vista y desde mi enfoque personal, sería mi tercer partido entre selecciones. Ya he jugado otro partido como el del otro día, a mí también me dio buenas sensaciones. Para mí son 4 partidos desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de resultados sería mi tercer partido. Ojalá sea en ese tercer partido, porque vamos a salir con todo para ganarlo, porque es la única intención y la única forma de entender la preparación que tengo yo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar continuamos con esta entrevista con el profesor David Doniga, el técnico de la selección. Los ex del fútbol. Regresamos. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen Dolocrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás. Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? Tosil me la quito. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Continuamos con Los Ex del Fútbol. Continuamos con más de Los Ex del Fútbol en este jueves, 14 de marzo. El profe Emiliano se quedó con una pregunta. No, que hablábamos del caso de Ordaz y tiene que ver también con el caso de Germán Fuentes, que es un jugador que se habló mucho últimamente. Es más, lo hicieron venir en alguna convocatoria y no le dieron ni un minuto de juego, y la verdad que si uno lo hace viajar la mitad del mundo, ¿no? Porque él viene del Reino Unido aquí, para no darle ni siquiera un minuto de juego, me parece una gran pérdida de tiempo, no solo para el jugador, sino que también para la afición, porque el aficionado con esos jugadores de los cuales no tenemos tanta información, no tenemos tanta data como la que podrían tener ustedes o el departamento de escauteo que manejan. Nos gustaría verlos para saber si realmente encajaría en la selección o no, o realmente sería alguien que estuviera de paso en las convocatorias. Claro, no hay otra manera de hacerlo sino trayéndolo, y para eso solo podemos utilizar la ventana FIFA. Yo entiendo que hay un desconocimiento quizás a pie de calle de las convocatorias de los sí. microciclos locales, porque todo el mundo me pregunta cuando voy por la calle, ¿por qué no va este? Y yo le digo, si no es ventana FIFA, si no lo van a acceder. Incluso los chicos no tienen por qué venir, están en la liga local, porque, como te decía antes, respetamos las decisiones de los clubes, y cuando no están obligados a accederlos, no podemos forzar, porque sabemos que se están jugando mucho ellos también. Entonces, el caso de él es el caso de tantos futbolistas que no han podido venir en microciclos, y que para mí es importante. Estamos ante una ventana previa a la ventana en la que nos jugamos las castañas, que es en junio, en esos 2 partidos, y para eso necesitamos algo de tiempo.
12 días de trabajo, 10 días de trabajo interesante, 3 partidos interesantes. Tenemos también que disculpar a veces a los técnicos, porque yo desde esa posición entiendo que muchas veces cuando se quedan jugadores sin jugar no es porque no quieran, y a veces en las convocatorias de campeonatos de clasificación para Mundial Nations League o esta zona traes a un jugador de China y resulta que luego no tiene minutos. Y bueno, ha habido muchas circunstancias que pueden influir, no se hace a propósito, obviamente no se trae un jugador 12.000, 15.000 kilómetros para no sacarlo, pero mi idea es que si pueden jugar todos será lo mejor para nosotros, para ellos y para mí, porque vamos a poder verles in situ, no solo entrenando, aunque ya entrenando es un paso, y ver ese desempeño. Y también ser justos con ellos, porque de repente no van a hacer el partido de su vida el mismo día que debutan. Cabal. ¿Sí? No, y en eso entiendo también la situación esta que usted explica, que aceptó las condiciones de esta triple ventana de FIFA, ¿no? De triple partido, que tiene que ver con eso, con darle minutos a los chicos, conocerlos. El entrenamiento no es igual que la competencia, el entorno, el microclima, todo lo demás. Entonces, ahí es donde entiendo que en la gira o en los lugares donde llegó a hablar, no somos recurrentes en algunas preguntas, pero sentimos que la gente todavía hay un desconocimiento, y obviamente no, nosotros muchas veces preguntamos de acuerdo a la ignorancia, por no tener toda la data que tienen ustedes. Entonces, es buenísimo, esperamos ver a todos los que queremos ver, esperamos ver cómo se desarrollan dentro de las competencias. Seguramente todos quieren jugar contra el campeón del mundo y contra Messi, y después la tranquilidad entre comillas que nos da la preparación o la formación que tienen ustedes como cuerpo técnico en el caso de las ciencias del deporte, la fisiología deportiva, porque normalmente cuando hay una fecha FIFA suele dejar algunos heridos, y en el caso de esta, que encima no son 2 partidos, son 3, pero el conocimiento que tienen obviamente esperemos que minimice los daños colaterales también. Sí, yo ya no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, sé lo que es jugar una clasificación de un mundial, sé lo que es jugar 3 partidos en una semana en Liga Española, pero sé lo que es jugarlo en una competición de selecciones, donde traes a un futbolista el domingo por la noche desde Madrid a Centroamérica a jugar un partido haciéndose 12 horas de vuelo, y le pones a trabajar al día siguiente a primera hora. Son unos fenómenos porque son capaces de adaptarse rapidísimo, y dices, este chico, como si a mí me meten en un avión 12 horas y cuando llego estoy molido, ¿cómo puede ser que este tipo esté jugando? Porque están, porque son élite, y esa élite genética y esa edad la que tienen les hace competir al máximo nivel. 3 partidos en una semana, 3 partidos en 10 días es una locura. Imagínate 3 partidos con uno por medio. Entonces, hay que manejar muy bien las cargas, sé la importancia de las rotaciones, sé la importancia, y también he visto otros técnicos trabajar, y hay que apoyarse los que han sido exitosos. No pueden jugar todos los partidos, pero es imposible. Es imposible. Y el que lo hace, pues es el típico futbolista que tenemos siempre en todas las selecciones, que no falla un minuto y que parece que es indestructible, ¿no? Pero que está cortando su carrera. Es un desgaste brutal, porque 90 minutos cada 2 días no hay quien lo soporte en largo tiempo. Entonces, todas estas ideas, todas estas teorías y prácticas de mi experiencia me hacen entender muy bien cómo manejar un microciclo de 10 días con 3 partidos. Y va a ser muy importante la participación de todos. ¿Vas a seguir con los microciclos? O sea, posterior a esto, yo creo que es que bueno también, ¿no? Y lógicamente, como hablamos, todos tienen opinión. Incluso la gente te dice, ¿por qué no está este? ¿Por qué no está el otro? Tal vez por un buen momento o un chispazo. Porque a veces surge un chispazo el fin de semana y claro, ya lo quieres ver vestido de azul y blanco. Y también va de acuerdo a las características que se necesitan. ¿Ya tenés los binoculares puestos para junio, David? O sea, digo, porque ahí ya comienza lo de veras. No digo que ahorita no valga, pero sí, sí está claro. ¿Dónde está viendo ya al horizonte, no? Entiendo, la planificación tiene ahí la primera banderita importante del 2024. Lo que pasa que todas las banderitas volantes son las que nos permiten llegar ahí en las mejores condiciones. Por eso me centro en el siguiente partido. Pero está claro, es absurdo ponerte a valorar ahora mismo la organización de Puerto Rico. Claro. Porque claro, no va a ser la misma que... No, incluso ya también viendo los jugadores que vas a tener ahora en este.
tampoco tiene un sentido muy grande, porque lo que pase de aquí a dos semanas puede alterarse, y lo que pase las dos últimas semanas también. A veces las convocatorias, incluso sabéis que se hacen con una previa de 30 y tantos jugadores o de 40 jugadores a un mes del partido, y cuando llega y hace la convocatoria fija, resulta que hay uno que se ha lesionado, otro que no viene jugando. Entonces son circunstancias que en el fútbol no te permite trabajar tan a largo plazo. Aquí es presente continuo. ¿Te costó hacer esta convocatoria o fue fácil? No, para nada. De lo que se ha ido avanzando ahora, porque ya nos estamos dando 15 jugadores más, 16 jugadores que probablemente no has tenido contacto. Entonces, aquí hay alguno que sabe lo que nos ha costado hacer la convocatoria. Primero, por ese aspecto positivo que es el poder tener donde elegir. Después, por la injusticia que es dejar a muchos futbolistas que están a nivel fuera y que con los que has trabajado mucho tiempo y que te tienes que comer esa rabia, porque se generan vínculos personales con futbolistas que trabajan de una manera excelente en sus equipos y contigo, y resulta que se tienen que quedar fuera, porque, y esto es una cosa que como entrenador, si no puedes asumir, no te puedes dedicar a esto. Así que fácil no ha sido, y ojalá siga siendo igual de difícil para el futuro, porque va a ser bueno para la selecta. Profe, ¿qué tanto le ha servido también en estas convocatorias asistir a los escenarios deportivos, tener la oportunidad de visualizar los juegos de la primera división? Y también otra pregunta que la enlazo es cómo está la comunicación con la primera división, porque eso también es importante, presentar un plan, cómo va precisamente la vista hacia junio, qué es lo que va a pasar, porque es un tema que hay que ir de la mano, porque la selección es la selección y es la que nos representa a todos. Soy entrenador, recordadlo. Es que yo creo que hay un concepto del entrenador aquí que no es acorde a lo que realmente es mi oficio y mis responsabilidades. El entrenador entrena, como seleccionador selecciona, trabaja en el día a día para elegir a los mejores futbolistas, y esa es responsabilidad que me ha dicho tú, ir a los estadios, primero en representación de la federación y como máximo responsable del primer equipo de la selecta, porque además esa es una de los pilares también en los que se apoya la gente, porque saben que estamos ahí, y ver in situ a los futbolistas en las condiciones reales en las que compiten, porque por la televisión a veces no entendemos bien el contexto, porque no siempre sabemos cómo está el terreno de juego, cómo está, qué ambiente hay, cuál es el estrés competitivo que está viviendo el futbolista en ese momento, y ahí también poder valorar al futbolista de una manera específica para saber qué rendimiento puede dar. El ritmo de juego no se transmite igual en la televisión que en el terreno de juego. Entonces todo eso es importante en mi responsabilidad. Lo otro, ya te digo, estamos teniendo una relación fluidísima con los técnicos y con el cuerpo técnico también de cada uno de los DTs, con lo cual eso es lo que mi competencia llega. Las relaciones que se dan a nivel institucional ya se me escapan, ya lo digo, y yo entiendo que como cabeza visible y como interlocutor me preguntéis, pero no es mi responsabilidad. Sí, creo que ese ha sido uno de los temas recurrentes en seleccionadores en los últimos tiempos, y tiene que ver con eso. Se habla de una cuestión que tiene que ver con competencia, ¿no? Qué es lo que le compete realmente, y obviamente un entrenador entrena y hasta ahí. Pero hemos visto a otros entrenadores en roles que probablemente, lo que decimos, no quieren minimizar el efecto colateral, entonces tal vez se meten en las relaciones interpersonales, en las cuestiones de migración, están encima de demasiadas cosas, y después al fin y al cabo, por lo que terminan siendo evaluados es por el rendimiento. Pierden el rumbo, sí. Y eso, como digo, varias cosas de las que hemos hablado y de las que hemos escuchado hablarle, nos dan como tranquilidad, alegría, porque parecería que la estructura se está profesionalizando, que el entrenador solo vaya a entrenar, que tenga otra gente que se ocupe de las cuestiones migratorias, otro de las relaciones interpersonales con la liga, y así eso hace que la estructura sea más fuerte, y siempre pensando en el futuro de las selecciones, no solo de las que están ahorita, sino de las posibles selecciones que vengan, que encuentren una estructura mucho mejor. Aprovecho el espacio para preguntarle por un solo jugador, por Tejada de Faz. Me tienen aquí apuntando alguien que quiere, que por qué a Tejada no lo llama a la selección. Entre los que encuentran en la calle, o cómo lo valora. Mira, es el que me lleva a mi casa, por eso para ser muy justo, hemos hablado de los futbolistas que están, sí. Hemos hablado muy bien de los que quieren estar y no han podido estar. Ayer hablábamos parecido en otros términos, en los mismos términos, sobre otro futbolista.
Rafa ha venido con la mayor ya, ¿verdad? Sí. Ya está en el proceso de captación porque está también en el proceso sub-20. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta con los chicos. El positivismo que es que están en el radar, que están en el scout, que dentro de esos 60 futbolistas que hemos visto durante estos tres primeros meses en la Liga Mayor, hay muchos futbolistas que a lo mejor ahora mismo no están por encima del nivel de estos 25, pero puede que les acerquemos. Los entrenamientos y los microciclos que estén haciendo con nosotros a nivel local les van a acercar al nivel de la selección. Y como él, que ya ha venido y se ha venido por algo, sí, hay jugadores que van a seguir viniendo y que estoy seguro de que se van a acercar al nivel y van a generar más competencia para que no sea más complicado esa labor que me decías de poder elegir a los mejores. Profe, una hora no es suficiente, lo podríamos tener más tiempo para hacer más preguntas, pero agradecemos su tiempo. Llegamos a la hora, pero gracias. Y por supuesto que está abierta la invitación para que siempre esta sea su casa, los ex del fútbol. Muchísimas gracias, muy amables, ha sido un placer. Se ha pasado volando, buena señal. Y suerte para los próximos partidos, ¿no? Bueno, ahí vamos a anunciarlo, vamos a estar allá la próxima semana, así que estaremos siguiendo de cerca los pasos de la selección. Pues ahí sí, nos veremos. Sí, ahí en Washington y Filadelfia, en los States. Sí. Gracias por acompañarnos. Está haciendo frío, por cierto. Dicen que está muy frío ahora. Los esperamos mañana a las 12. Feliz tarde. Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.